Hola, hola, ¿cómo están? Siempre pasa algo. Jornada de clásicos junto con Pablo Aravena. Ya vivimos La Serena 1, Coquimbo 0. Victoria para el cuadro papayero en un partido muy estrecho. También, por supuesto, disputado. Y que le permitió ya quedar incluso a pocos puntos, a 4 de la zona de Copa Sudamericana. Es decir, un respiro enorme para La Serena, que se queda con el clásico porteño y deja, aunque tiene un partido pendiente aún, a Coquimbo metido en el lote de abajo y en alcance, al parecer, el querido Pablo, de Colo-Colo. Sí, hola Rodrigo, me imagino que los hinchas de La Serena están felices, felices, en un partido muy estrecho, pero bueno, lo ganaron y sumaron su sexto triunfo consecutivo. Lo de Miguel Ponce es increíble. Coquimbo suma 23 puntos, perdón, La Serena suma 27 puntos en esta temporada y 18, los 18 últimos los ganó Miguel Ponce con 6 triunfos consecutivos. Así que lo del clásico reafirma la buena campaña de Miguel Ponce en un partido muy estrecho, muy difícil, con harta patada y harto escandalete, como corresponde a todo buen clásico. Sí, porque en un momento se tensionó, lo decía ahí el relator, estaba Cristian Basauri comentando en el CDF sí, junto muy a buen comentarista. Y exactamente, la dupla, los estelares de esta jornada, y más allá de la tensión natural, porque en el historial de los Iquique con, perdón, de los Coquimbo con La Serena, han habido incluso situaciones físicas que lamentar. Esta vez comenzó con cierta de tensión, hubo pechazos, yo me recuerdo uno de Joao Aurigo con Mañasco, también con unos defensores de La Serena, pero luego todo fue decantando, y me llamó la atención que el cuadro de Coquimbo no fuera capaz de sostener la propuesta inicial, que era de presión alta, un fútbol bastante físico, y me imagino yo que por el tema este de los constantes viajes, jugar Copa Sudamericana, las salidas que ha tenido, no se pudo encontrar con una virtud con la cual había logrado marcar diferencia incluso a nivel continental. Sí, sí, lo que pasa es que, mira, acá tengo el calendario Coquimbo. El miércoles 2 jugó en Lima, Perú. Ganó 2-0 por Huancayo. Cuatro días después jugó en Valparaíso. Empató 1-1 con Wanderers el 6 de diciembre. El 9, el miércoles pasado, ganó 2-1 a Junior en Barranquilla. Y ahora, este domingo, jugó en La Serena el clásico y el miércoles vuelve a jugar otro partido internacional. Es decir, la seguidilla de partidos yo creo que le cobró la cuenta a Coquimbo y ahí yo no sé quién es responsable. No sé si Miguel Ponce, perdón, el Coto Rivera, le dijo a los dirigentes, juguemos todo lo que tengamos que jugar en el orden que tenemos, o los dirigentes fueron incapaces de lograr suspensión de partidos, porque si tú te fijáis, en el caso de Católica, que es la misma campaña, Católica hasta ahora tiene 20 partidos jugados y Coquimbo tiene 22 partidos jugados. Es decir, esos dos partidos de diferencia que debió ser este, que debió ser suspendido, si Coquimbo Unido lo hubiese pedido, lo tendrían que haber suspendido. Me parece que le pasa la cuenta y los últimos 20, 30 minutos de Coquimbo bajaron la propuesta física, les costó mantener el ritmo y La Serena sacó ventaja así, la mínima ventaja en una gran jugada de Chupete Suazo que definió Ormazábal. Claro, ciertamente, y claro, Chupete fue inteligente porque más allá de estar bastante lejos del arco hoy día y de los buenos partidos que habían hecho los porteros, de hecho yo creo que en el primer tiempo y a comienzo del segundo Coquimbo mostró las cualidades de Zacarías López en el arco de La Serena, tuvo un par de llegadas interesantes, lo mismo Cano, se marca una diferencia con el trabajo por las bandas porque se carga hacia la izquierda, Chupete Suazo, luego del centro aparece el hombre de Serena. El gol en una desconcentración, como lo gritaba también el técnico Coto Rivera, que le termina costando caro porque quizás en los equipos que están peleando abajo, lo vimos ayer también entre Colo-Colo y la Unión Española, la verdad es que la cosa está demasiado estrecha, entonces no vamos a ver grandes goleadas. Un gol, claro. una diferencia mínima, incluso te diría yo, si no se puede ganar, empatemos, es lo que se va a apostar de aquí en más para todos los equipos, como Colo-Colo, como La Serena, como Coquimbo, que están disputando la parte baja de la tabla. Sí, sí, la diferencia de puntaje es demasiado corta como para empezar a pensar en jugadas gloriosas y goleadas notables. No, no, no. Asegura el chancho con el 1-0 y se acabó el partido. ¿Qué es lo que ha podido hacer La Serena en los últimos partidos? Con buenas actuaciones de Chupete Suazo, con buenas actuaciones de Zacarías López, el equipo, respecto al último, al partido que jugaron con Colo-Colo,
Miguel Ponce hizo dos cambios. El central brasileño, que es sub-20, que se fue a jugar a Brasil y entró Ferraro, y Jaime Valdés, que reemplazó a Tonso. El resto de la estructura es la misma, con buenas jugadas de paredes por la izquierda, así que la estructura serenense se mantuvo, se mantiene la lógica de juego, mantuvieron el control de balón durante casi todo el partido, de hecho controlaron, no sé, 60% contra 40% de Coquimbo, y el triunfo se hace justo esencialmente porque al final Coquimbo no aguantó y fue incapaz de seguirle el ritmo a La Serena, sobre todo en los últimos minutos. Con esto, La Serena en el historial, datos de Luis Antonio Reyes que vi en Twitter, Por suma supuesto, con mucho su rey. décimo triunfo, sí pues, su décimo triunfo en primera división contra Coquimbo, contra 14 de Coquimbo, y hay 10 empates con 49 goles de La Serena y 53 de Coquimbo Unido. Así que para la gente de Serena, un gran triunfo en el clásico, además que se despegaron 4 puntos del penúltimo, que es Coquimbo Unido, y 6 puntos del último, que es Colo Colo. Totalmente, una victoria que es revitalizadora, que evidentemente que es muy importante en este camino, que es mérito también de Miguel Ponce y cómo ha logrado levantar a este equipo, de los refuerzos, de la visión que ha tenido el cuadro de La Serena, pero que deja a Coquimbo muy metido atrás, porque claro, uno hace el análisis positivo del equipo Claro, Granate, pero ojo, más por allá la de los Sudamericana. partidos pendientes, está en una zona compleja, o sea, incluso está debajo de la línea de los 25 puntos. Y se vienen semanas que siguen siendo para ellos apretadas. Recordemos de que el día miércoles a las 21:30 van a recibir al elenco de Junior de Barranquilla, y se avanzan, ahí para la Copa Sudamericana, pero todavía va a ser una semana de alta intensidad y seguramente con un equipo bastante parecido al que vimos hoy día perdiendo con La Serena. Sí, además Coquimbo, en esta lógica de enfocarse en la Sudamericana, en que ha hecho una campaña maravillosa y que todos están felices, supongo, en el puerto, en el campeonato local está penúltimo y solo tiene un partido suspendido, que es el partido con Antofagasta que van a jugar el 23 de diciembre. Es decir, en la hora del recuento, tampoco es que Coquimbo tenga la ilusión de varios suspendidos que si los ganáis te escapáis del fondo. O sea, si Coquimbo llegara a ganar el suspendido, a ver. Coquimbo tiene 22 partidos, juega 23 puntos. Iquique tiene 22 partidos, la misma cantidad de partidos, y un punto más, 24. Wanderers, que Sí. tiene que jugar el clásico con Everton, tiene 21. Es decir, un partido menos. Audax tiene 23, que es el que tiene más. O'Higgins tiene 22. Palestino tiene 22. Es decir, los equipos tienen casi los mismos partidos que jugados que Coquimbo hasta este momento. Así que Coquimbo tampoco tiene cuenta de ahorro con partidos suspendidos. Tiene solo un suspendido. Es decir, tiene un partido de diferencia con Colo-Colo. Así que la diferencia no es mayor y tiene que empezar a pensar también en no soltar el torneo local porque le puede costar caro en un tiempo más. Claro, y si hablamos de aquello, en un rato más, en minutos nada más, van a estar jugando Wanderers, que tiene 25, y el cuadro de Everton de Viña del Mar. Al momento del cierre, querido Pablo, dedicarle unos minutos a una persona que nos dejó hoy día, que tiene un largo historial con el periodismo hípico y también el fútbol amateur. Hablamos de Juan Antonio Torres, de Juanano Torres, que durante años se dedicó a esto y que lamentablemente hoy día nos dejó. Así que para él y su familia, el recuerdo de un muy buen periodista, un gran apasionado de esto. Y por sobre todo, una buena persona. Así es que por eso lo recordaremos. Sí, de todas maneras, me tocó trabajar con Juan Antonio en un suplemento hípico que hicimos y me enseñó mucho, una gran persona, muy generoso con sus conocimientos y muy gentil incluso para hacerte saber los errores que cometí ahí en una materia que nunca dominé mucho. Por lo mismo, esta enfermedad fue muy salvaje con él, lo atacó muy fuerte en el último tiempo y se lo llevó a un gran tipo, un gran periodista y un gran recuerdo para él y para toda su familia. Por supuesto. Nos vamos entonces. Más rato haremos un post también de Everton y Wanderers. Será. Hasta más rato. Siempre pasa.